La actualidad que marca tendencia y que nos hace protagonistas de la noticia, con un panel de invitados que diariamente nos hablarán sobre temas de interés que abarcan titulares. Descubriendo Londres, con Juan Carlos Bejarano. Amigos de la comunidad latinoamericana en Londres, muy buenas tardes, muy buenas noches. Cae realmente en la tarde aquí en la capital británica. Estamos en primavera. Un saludo muy especial a todos los que nos siguen, nos escuchan aquí en Reino Unido a través de Sound Latino Radio del señor César Gamba y, por supuesto, a los que nos escuchan y nos ven a través de la Q Digital desde Palmira Valle para toda Colombia. Gracias por conectarse todas las tardes a las 8 aquí en Reino Unido. Un saludo muy especial de verdad a todos los latinos en Inglaterra, en Europa, en Estados Unidos, donde se encuentren. Gracias por acompañarme. Y bien, hoy es un día especial para este servidor. Es una especie de cumpleaños. Yo digo que los inmigrantes tenemos dos cumpleaños. La fecha en que nacimos y la fecha en que llegamos a un país, a ese país que es nuestra segunda casa. En mi caso, la segunda casa es, por supuesto, Reino Unido. Y hace 25 años yo llegué aquí, tenía 24. Además, es una fecha que celebro con cariño porque significa que he vivido más aquí en Reino Unido que en mi patria, en esa patria que tanto quiero y que, por supuesto, extraño, pero es mi hogar. Y aquí llevamos ya 25 años. Así que yo los quiero invitar para que me acompañen en esta celebración, en este programa, y me cuenten anécdotas de su primer día en Londres, o su primer día en Reino Unido, o su primer día en España, o su primer día en Estados Unidos. ¿Cómo fue su primer día cuando llegaron a su nueva casa? Cuéntenos una anécdota. Yo, cuando termine el programa, me conectaré y haré una especie de Facebook más privado donde les voy a contar algunas de esas anécdotas. Así que gracias por acompañarme. Un minuto, regresamos con todas las noticias del día. La actualidad que marca tendencia y que nos hace protagonistas de la noticia, con un panel de invitados que diariamente nos hablarán sobre temas de interés que abarcan titulares. Descubriendo Londres, con Juan Carlos Bejarano. Bueno, como la canción, yo también tuve 20 años. En ese caso, yo también tuve 24 años. Y a los que me siguen en las redes sociales, @jkbech en Instagram y, por supuesto, en Facebook, ahí pueden ver las fotos y reírse un poquito de ese muchacho pueblerino que llegó de Palmira hace 25 años. Bien, comenzamos con las noticias del día de hoy. Atención, noticias que yo considero positivas en el sentido de que está descendiendo el número de fallecimientos y el número de contagios. Y ojalá, se los he dicho en otras ocasiones, sábado, domingo y lunes son unas cifras en las que poco confiamos, en las que realmente no conocemos el verdadero número de personas que han fallecido. Martes y miércoles, sobre todo el miércoles, comenzamos a ver cuáles son las cifras reales y por eso hoy, supongamos, tenemos 111 muertos, que es la cifra de hoy. Quizás mañana nos ponen 250 y el miércoles 350. Pero si se confirma lo que hemos visto este fin de semana y hoy, pues sería una muy buena noticia para nosotros. Atención, en las últimas 24 horas han fallecido en Reino Unido 111 personas víctimas del coronavirus. Repito, 111 personas víctimas del coronavirus. Y esa es, sin duda alguna, la cifra más baja prácticamente durante 2 meses. Y de verdad, yo espero, de verdad espero que bajen estas cifras. Ojalá esta semana los fallecimientos estén por encima de los 200 diariamente. Eso sería muy buena noticia porque ya la próxima semana podríamos continuar por ese sendero de los 100. Imagínense ustedes que, por ejemplo, en España, no hubo fallecidos en las últimas 24 horas. 0 muertos por coronavirus. Esa es la cifra que queremos llegar. Y atención, que en el 60% de los hospitales de Londres, en el 60% de los hospitales de Londres no ha habido un solo muerto en las últimas 48 horas. ¿Qué les parece esa noticia? ¿Ah? Magnífica. 0 muertos en las últimas 48 horas en el 60%
de los hospitales de Londres. Y es que lo que nos han mostrado las estadísticas es que el número de contagios y sobre todo de fallecidos en Londres ha caído ostensiblemente. La curva definitivamente fue hace más de un mes. Nosotros no somos ya el epicentro de la epidemia y eso pues nos da mayor tranquilidad precisamente hoy cuando ha comenzado a retomarse cierta normalidad en Reino Unido. Vamos con más cifras. En las últimas 24 horas el gobierno realizó 128.400 tests para un total de 5 millones de tests. Y esta es otra noticia que me llena de positivismo porque es más real que la noticia de los fallecimientos. Atención que en las últimas 24 horas se detectaron 1.570 nuevos positivos. 1.570 cuando hace 6-7 semanas teníamos 6.000 positivos al día. Para un total de todas las personas que se han identificado como contagiadas por coronavirus en Reino Unido de 276.000. Repito, 1.570 nuevos positivos en las últimas 24 horas, 111 fallecidos y atención con el número de hospitalizados. Solamente 479 personas fueron hospitalizadas en las últimas 24 horas. 479. Ese es un número bastante bajo. Y solo el 9% de los ventiladores o camas con respiradores artificiales están siendo usadas. 206 personas en todo Reino Unido, que por supuesto es preocupante, están, digamos, en cuidados intensivos con respiradores. En un país de 66 millones de habitantes, 206 personas es realmente bajo. Piensen ustedes que tuvimos prácticamente hace 6-7 semanas casi 2.000 personas en cuidados intensivos, fue bastante alta, y ahora solamente estamos en 206. Entonces, eso significa que definitivamente el contagio está bajando, el número de hospitalizados está bajando, parece ser que el número de los fallecidos también está bajando, ahora tenemos un total de 39.045. 39.045. Y miren esta estadística interesante. Solo 3 personas reportaron o se reportaron como fallecidos en las últimas 24 horas en sus propias casas, ¿no? Creo que es una cifra que nos llena de positivismo y que debemos revalidar. Repito, debemos revalidar martes o miércoles y ahí nos vamos a dar cuenta cómo están las cosas. Miren ustedes que entre los hospitales que no reportaron muertes el fin de semana están St. Thomas Hospital, donde estuvo nuestro amigo Fabián Cataño, junto a Boris Johnson, King's College Hospital, que es en una zona donde vive mucho latinoamericano, UCL, University College London, reportaron 0 muertos durante el fin de semana. Me parece que es una gran noticia. Y otras noticias que llegan, por ejemplo, de la China y de Europa también, de los investigadores, que el nuevo, digamos, el virus está mutando. El virus está cambiando como hacen todos los virus. Pero la buena noticia, y esto lo han corroborado en China, en Corea del Sur y varios científicos de Europa, es que el virus, si bien parece ser más contagioso, parece ser que te tira a la cama, te pega más duro, pero es menos letal, menos letal. Y eso es una magnífica noticia. Eso es como el dengue. ¿Cuántos de ustedes les ha dado el dengue? ¿No? Hay un dengue que es muy peligroso, que es el dengue hemorrágico. El dengue te tira a la cama, unas cuantas personas mueren, pero realmente son muy pocas. Entonces vemos que este virus se está convirtiendo menos letal. Y ya nos lo han dicho varios científicos y médicos que hemos entrevistado aquí, como Max Jacobo Moreno, a quien saludamos ahí en la Universidad de Indiana, que nos ha dicho que no está en el interés del virus, porque lo que quiere el virus es propagarse todo lo que pueda, matar a nosotros que somos los que lo llevamos y lo ayudamos a propagar. Porque recuerden que el coronavirus, lo peligroso del coronavirus es que a ti se te mete una cantidad de coronavirus y, digamos, en 24 horas se multiplica por miles y se sigue multiplicando, y por eso es que es tan peligroso. Entonces, si el coronavirus se hace menos letal, quizás podamos volver a tomar cierta normalidad.
Hoy ha sido el día de regreso a la escuela para niños de año 0, de nursery, de año 1, de año 6, de año 10, de año 12. Vimos imágenes, por supuesto, las escuelas con menos estudiantes. Están intentando mantener solamente unos 15 estudiantes por salón. Sería interesante que aquellos que tienen hijos que hayan enviado a sus colegios hoy nos cuenten cómo les fue. ¿Cómo les fue el día de hoy a sus niños en el colegio? Sería interesante de verdad saber cómo les fue, si lograron mantener ese distanciamiento social. Bueno, voy a leer algunos mensajes. Rosaura Castrillón nos dice muy buenas noticias. Adriana Álvarez nos saluda. Antonia Vázquez también. Francia Agudelo también nos saluda y me desea feliz aniversario. Muchas gracias. Saludos a Beatriz Cano, que siempre está pendiente. Ahí puso Beatriz el link para unirse al WhatsApp de Descubriendo Londres. Un saludo a Alba Vargas, Patricia Herrera, también me saluda por el aniversario. A Lourdes, dice, muchas gracias por hacernos conocer las noticias en nuestro idioma. Luciomara también, Acero, Rudemic, Julián Gerardo, El Zarco, Mauricio Quintero. A todos ustedes, gracias por sus saludos, pero por favor, cuenten, cuenten, cuenten. Cuenten experiencias de cómo fue ese primer día cuando ustedes llegaron a Reino Unido, o a España, o a Francia, ¿cuál fue? Amparo también nos dice que tengamos todos un inicio de mitad y libres de pandemia y que esta semana sea mucho mejor que la anterior. Yo creo que sí. Mauricio dice que está en cuarentena, Paola Salazar también nos saluda, Maribel Ramírez, Reflexiones, RG, Patricia Algeciras, Mauricio Quintero. Yo quiero que me compartan anécdotas de ese primer día. ¿Cómo fue ese primer día cuando ustedes llegaron aquí? Miren, les voy a contar una anécdota que me pasó en mi primer día. Resulta que yo llegué desde Colombia, desde Palmira, supremamente cansado. Uno cuando viaja, pues está nervioso. En esa época a uno le pedían visa. No le pedían visa, la visa se la daban cuando uno llegaba al aeropuerto. Entonces, ocurría frecuentemente que a uno lo devolvían. Yo venía a estudiar, pero nada garantizaba que me dejaran pasar. Entonces venía nervioso, no dormí nada en el avión, era un nuevo país. En todo caso, después de que pasé, llegué a la casa donde una señora inglesa donde me consiguió la universidad y yo me acosté cansado por ahí a las 3 de la tarde, caí dormido profundo y cuando me desperté eran más o menos esta hora, eran las 8 y 16. Y yo me levanté ese mismo día a las 8 y 16 de la noche, como había tanta luz, yo pensaba que ya era el día siguiente, que ya estábamos en el 2 de junio y que tenía que ir al lugar donde iba a hacer un curso de verano antes de entrar a la universidad. Yo me bajé corriendo, dije que si ya el desayuno estaba servido y bueno, mis compañeros de apartamento y la casera se pusieron a reír al verme así porque me dijeron, no, no, es que no ha amanecido, son las 8 de la noche y para mí fue difícil creer que a las 8 de la noche hubiese tanta luz como la que tenemos hoy. Esa es una de mis anécdotas de las muchas que tengo para contar más adelante en mi directo. Bien, vamos a ver si más adelante también podemos conectarnos con Lucy Calcines. Lucy Calcines es una talentosa cantautora de origen cubano y ella es una de las semifinalistas del programa The Voice, donde hay que tener una voz espectacular. Imagínense, tenemos un talento latinoamericano en The Voice UK, Lucy Calcines. Y yo quiero que hoy la conozcamos y sobre todo que la apoyemos cuando finalmente se dispute la semifinal y ojalá ella llegue a la final y ojalá y nos llene de orgullo a los latinoamericanos. Así que vamos a tratar de hablar con Lucy más adelante. Vamos a hacer una pausa y ya regreso con más información. La actualidad que marca tendencia y que nos hace protagonistas de la noticia, con un panel de invitados que diariamente nos hablarán sobre temas de interés que abarcan titulares. Descubriendo Londres, con Juan Carlos Bejarano. Duelo Small. Envíos de dinero, recargas nacionales e internacionales de teléfono, paquetería nacional e internacional, traducción de documentos, certificado, venta de productos latinos y mucho más.
Casa del Adulto Mayor La Estancia en Palmira ofrece sus servicios de vivienda y pasadía, cuidados integrales, actividades lúdicas y culturales, fisioterapia, yoga, manualidades. Casa del Adulto Mayor La Estancia en Palmira es un hogar de amor y usted tranquilo. Carrera 31, número 2635. Teléfono 284-1251, 316-616-8008. Diagonal a la Registraduría Municipal. Casa del Adulto Mayor La Estancia en Palmira. Actualidad que marca tendencia y que nos hace protagonistas de la noticia, con un panel de invitados que diariamente nos hablarán sobre temas de interés que abarcan titulares. Descubriendo Londres, con Juan Carlos Bejarano. Gracias por conectarse, por permanecer aquí, por acompañarme. Y bueno, hoy les voy a comentar una noticia de la cual se ha estado comentando mucho en nuestro chat, en el chat que tenemos de Descubriendo Londres y también en otro chat alterno donde hay varias de las personas que ven y escuchan este programa. Y tiene que ver con un titular que aparece en casi todos los diarios sensacionalistas, por ejemplo, The Mirror, que dice que tener relaciones sexuales en su casa con una persona que no sea de su hogar es ilegal a partir de hoy. Entonces les voy a explicar bien la noticia. Resulta que desde hoy usted se puede encontrar con hasta 6 personas que no sean de su hogar, que no convivan con usted, lo que aquí le llaman un household. Un household realmente son las personas que viven en su casa. A veces en un household, pues no necesariamente es su familia, sino que usted convive con 2 o 3 personas que no son de su familia, pero viven juntos. Entonces, lo que ha clarificado el gobierno es que ninguna persona puede llegar de la calle a pasar la noche en su casa, por ejemplo, ¿no? Sea que tenga relaciones sexuales o no. Pero también se puede interpretar como que si, por ejemplo, usted está teniendo relaciones sexuales en su casa, puede ser incluso con su novia o novio, pese a que sea su novio o novia, si usted no vive con esa persona, esa persona no puede entrar a su casa a ninguna hora del día, se supone, y mucho menos quedarse. Ahora, está como difícil que la policía llegue y toque a ver qué es lo que usted está haciendo ahí, ¿no? Pero puede presentar que un vecino con el cual usted tenga alguna desavenencia, no tengan una muy buena amistad, lo reporte usted a la policía y le llegue la policía tocándole a la puerta a la medianoche a ver con quién es que está usted ahí y por qué esa persona se quedó esa noche allí, si no se podía. Entonces recuerde que ustedes pueden organizarse para verse con sus amigos en espacios abiertos. Verse con alguien, por ejemplo, con un grupo de amigos en su casa para, no sé, para una fiesta. Y yo sé que tenemos unos amigos que nos están escuchando que estaban preparando una fiesta para el sábado, para uno de nuestros más queridos seguidores y oyentes. Pues esa fiesta en la casa no se puede realizar, a no ser que sea una casa que tenga un espacio abierto, un jardín abierto y donde las personas puedan estar sentadas o paradas, pero sin tocarse, manteniendo el distanciamiento social de 2 metros. Por eso lo mejor es organizar una especie de picnic, ir a un parque o ir a una zona abierta, o repito, si usted tiene el privilegio de tener un jardín grande, pues ahí se puede encontrar con sus amigos o con su novia o con su novio. Pero atención, repito, nadie se puede quedar en su casa si no vive normalmente en su casa, ¿no? Sea su novia, sea su amante, no sé, sea su primo, no puede dormir en su casa porque eso se convierte en un delito. Y repito, la policía no va a ir de casa en casa buscando quién está allí, ¿cierto? Pero hay vecinos que pueden aprovechar para reportarlo a la policía y usted termina en la corte. Bueno, yo quiero leer algunos mensajes de los de ustedes. Algunas personas están riendo. Mauricio Quintero dice, llegué a España en 2000, en junio, sin saber qué era la estación de verano
y muy trajeado con saco y corbata. Casi me muero asado de calor. Mira, Mauricio, a mí me pasó lo contrario. Yo llegué aquí en esta época del año, pero cuando uno viene de una ciudad donde hace 30 grados casi todos los días, pues esto es frío, ¿no? Y yo nunca, y no, en Palmira no pude encontrar una, no pude comprar una chaqueta, solo conseguí una chaqueta de denim. Y la verdad que yo sí pasé mucho frío en esa primera primavera en la que vine, porque hacía vientico. Antonia Vázquez dice, a mí me pasó lo contrario de usted. Llegué para finales de diciembre a las 2 de la tarde, pensé que ya estaba mareada y la señora donde fue a vivir me dijo que ya era de noche. Ah, bueno, sí, eso nos pasa mucho también, que en nuestro primer invierno vemos que a las 3 y media, 4 de la tarde ya está oscuro, ¿no? Y eso es un choque bastante, bastante fuerte para uno. Y bueno, muchos mensajes que me están enviando a esta hora, de verdad, muchas gracias. Sigan comentando, vamos a ver qué más comentarios encuentro aquí. Héctor Trujillo dice que llegó el 10 de junio de 1989. Leito nos saluda. Rosaura Castrillón dice que fue súper duro porque se perdió muchas horas y no sabía nada de inglés. Eso es verdad. A veces, pues, cuando uno llega a una ciudad y no la conoce, una de las cosas que más ocurre es perderse. Raquel Gómez dice que llegó a las 5 a.m. hace 20 años. Patricia Leighton nos saluda. Rosaura Castrillón dice, mi primer día fue hace 5 años cuando llegué a España, pero llegué en la noche y me dijeron que tomara un tren, pero no me dijeron hacia qué dirección. Tomó uno en el sentido contrario. ¿Cuántas veces nos ha pasado esa anécdota? Que nos dicen, subas en la Piccadilly, pero no nos explican si tenemos que ir east o west, oriente o occidente, y casi siempre se sube uno para el lado contrario, y solo cuando ya va llegando al final, se da cuenta que iba en el sentido contrario y le toca devolverse. Ahí son 2 horas que uno pierde. Un saludo a Guido Arce, a Marta Aldana, que nos saludan desde Palmira, y por supuesto a su hijo Sebastián Arce, gran tenista, gran prospecto, que ayer el periódico El País le dedicó 2 páginas, una cosa espectacular para este joven talento. Y, ok. Ah, Raquel Gómez dice que cuando llegó al otro día, su esposo le dio la noticia que tenía que madrugar a limpiar un teatro. Bueno, eso nos ha pasado a todos. Yo creo que casi para todos el primer trabajo ha sido una limpieza. Para mí fue también una limpieza de baños, porque cuando no solamente una limpieza, sino que cada vez que uno llega nuevo a una compañía o a un trabajo, lo inauguran y al nuevo le ponen el trabajo más difícil, que casi siempre es limpiar los baños. Seguro que todos ustedes limpiaron baños. Saludo a María Suárez. Jaime Mesa nos dice que poco a poco va pasando tanta tragedia. Paola Salazar, Marisela Freitas nos saluda. Lucero Monte nos dice, ¿qué nos puede decir del transporte de los niños? El transporte de los niños sigue siendo gratis, Lucero. Yo no sé quién sacó esa historia de que a los niños les iban a cobrar el transporte. Eso es falso, completamente falso. Eso es una ley y seguirá siendo libre y gratis para los niños, no sé, hasta que llegue un primer ministro y el Parlamento lo apruebe. Yo no veo aquí al Parlamento aprobando una ley en la que le van a cobrar a los niños por el transporte, o sea, por el bus, que es lo gratis, ¿no? Ustedes ya saben que en el metro, después de los 11 años, hay que pagar, eso sí. Bueno, mis queridos amigos, vamos a ver si Cheryl, poner una de las canciones de Lucy Calcines. Cheryl, no sé si estás preparada para que la gente vea a la artista que tenemos invitada y para dialogar ya con ella. Es una muchacha cubana, española, artista, productora y cantautora, básicamente. Entonces, Cheryl, si tienes una canción de Lucy para que sepan y vean el talento que tiene esta niña, por favor, escuchémosla. You had your chance. You thought that I always wait for you. Well, that's too bad. I can see that you're kinda confused. Oh, and every time I listen to you, it's like you are on a loop, on a loop. I'm sorry, but I'm tired of waiting, 'cause this ain't nothing new.
You've been messing around. Can you cross that line? Yeah, and I don't wanna wait for you. Cause I got so much to think about, so many things to do. I ain't gonna lie, boy, I just ain't got time, boy. Bueno, excelente Lucy Calcines. Vamos a ver si nos escucha. Lucy, buenas noches. Bienvenida a las noticias de Londres. ¿Cómo estás? Buenas, ¿me escuchan bien? Te escuchamos perfectamente, Lucy. Bueno, háblanos de ti. La verdad, a mí me encanta encontrar el nuevo talento, talento latinoamericano. Nos llena de orgullo ver a una joven cubana española triunfando aquí en La Voz, dándose a conocer. Pues, por supuesto, no solamente en Reino Unido, sino a nivel mundial. Pero, Lucy, a ver, ¿cuántos años tienes tú? Porque veo que eres muy jovencita, cantas muy bien en inglés. ¿Dónde naciste, primero que todo? Pues, nací en Madrid, pero me mudé a las Islas Canarias cuando tenía como un año. Entonces, prácticamente me crié ahí, pero mis papás son cubanos. Entonces, siempre voy a Cuba todos los veranos a visitar a mi familia y todo eso. Y por eso soy como mitad española y mitad cubana. Me mudé a Londres hace 5 años más o menos para hacer la universidad y ya cuando terminé la universidad pues decidí empezar a sacar mis canciones y mis videoclips que acaban de ver ahora y gracias a eso pues me descubrieron los productores de La Voz y me llamaron para que hiciera la audición. Ahora estamos en la semifinal y a ver qué tal. Bueno, Lucy, estaba viendo que tu audición en The Voice, que lastimosamente no podemos poner aquí porque inmediatamente nos bloquean, que es un programa muy, muy famoso. Tu audición ha tenido más de 7 millones de vistas. Seguro que ya pasaste de 7 millones hace rato. Cuéntanos de esa experiencia y cuál fue el juez que se volteó primero y a quién escogiste tú. Pues el juez que se volteó primero fue Will.i.am, que fue el que yo tenía en mente desde que fui. Yo dije, yo me quiero ir con él. Entonces, cuando él se volteó, yo estaba muy contenta porque fue como un alivio de decir, ay, ya estoy adentro del programa y encima con el coach que yo quería. Y pues fue el que escogí en primer momento, aunque después cuando empezaron a convencerme de con quién va a ir, realmente Meghan Trainor también me pareció super nice y es una chica que tiene muchísimo talento y también como que me incliné por ella. Pero Will.i.am desde el principio yo sabía que era el que yo quería y por eso me fui con él. Por supuesto, además Will.i.am yo creo que es el juez más exigente que hay en The Voice y él es, más que cantante, es un excelente productor, tiene un oído espectacular y me imagino que has aprendido mucho con Will. ¿Cómo han sido estos días y qué ha pasado con el programa en mitad de pandemia? Pues la verdad es que estos días han sido muy estresantes porque ya justo íbamos a entrar en los live shows que son la semifinal y la final y tuvimos que pararlo todo por el tema de la pandemia porque claro, no se puede hacer el programa con público ni podemos tener reuniones con muchas personas, entonces como que está todo en pausa ahora y realmente hemos estado pues ensayando, mirando ideas para las canciones que podemos hacer más adelante en el programa y todo eso, pero la verdad que ya con muchas ganas de que vuelva a empezar todo para retomarlo, porque justo cuando estaba pasando todo se paró y como que, ¡ay, qué tristeza! Claro que sí. Lucy, si solamente llevas 5 años aquí, cuéntanos de qué edad llegaste, porque tu pronunciación, por supuesto, es perfecta. Se ve que manejas ya muy bien el inglés. Y te superaste realmente rápido. ¿Cómo fue ese proceso de aprendizaje? Me imagino que fue en el colegio, no sé si tuviste ayuda de tus amigas o tuviste un profesor que te estuvo ayudando. ¿Cómo fue ese proceso cuando llegaste aquí? Porque llegar de España o de las Islas Canarias tiene que haber sido un shock cultural, aunque llegaste a la meca de la música europea. Pues básicamente yo desde pequeñita siempre me gustó mucho la música en inglés y siempre como que empecé a cantar canciones en inglés desde pequeña y viendo pues shows de la televisión de Disney Channel y todas las cosas que eran en inglés, entonces como que ya al oído se me fue acostumbrando un poquito y ya mi mamá me apuntó en una academia particular alrededor de los 8 años o así, porque yo le dije, mamá, yo quiero cantar, yo no sé si aquí en España voy a poder hacer algo, porque a mí me gusta la música en inglés. Entonces ella me dijo, bueno, pues vale, te apuntamos en la academia. Y ahí es como empecé, hice mis exámenes
y mis certificados y todo eso, y ya después apliqué para la universidad y cuando tenía 17 me mudé para Londres y obviamente pues fue súper shock porque no es lo mismo dar clases de inglés en una clase que hablar con la gente. Y fue súper difícil, pero ya me fui acostumbrando y ahora mismo la verdad que entiendo todo, like el slang, entiendo la gente normal cuando me habla, los acentos y todas esas cosas. Pero fue duro al principio, la verdad. Lucy, ¿y cómo podemos apoyarte cuando vuelva el programa, cuando vuelva la semifinal? Porque yo creo que todos los latinos vamos a hacer campaña. Yo me voy a encargar de hacer campaña por ti para votar. ¿Cómo son los votos en estos momentos en The Voice? ¿Cómo te podemos seguir en las redes sociales? ¿Cómo te encontramos? ¿Cómo te podemos ayudar? Queremos que ganes. Ay, muchísimas gracias por el apoyo, de verdad, significa mucho. Me pueden encontrar en todas las plataformas sociales con mi nombre Lucy Calcines. O sea, realmente mis Lucy Calcines para todo, para YouTube, Spotify, Instagram, Twitter, todo Lucy Calcines. Y después para votar, no se puede votar de momento hasta que ya vuelvan los shows en directo porque votos se recuentan en directo el día de la gala. Entonces, ya cuando esté pasando todo eso, pues hay que descargarse la de The Voice UK y ahí ya van a mi perfil y votan por mí. Y pues eso, ojalá sí pasar al menos a la final. Me gustaría mucho para poder representar a todos los latinos y estar ahí en la final representándolos a todos. Lucy, ¿y cómo te ha cambiado la vida desde que apareciste en The Voice? O sea, antes de este programa, el año pasado, pues eras una niña conocida para quienes te siguen en tu canal de YouTube, pero realmente desconocida para la mayoría de nosotros. ¿Cómo te ha cambiado la vida ahora con tu participación en The Voice en semejante programa? Me imagino que cuando sales a la calle, aunque no podemos salir mucho a la calle, pero cuando sales a la calle ya te reconocían. ¿Cómo manejas ese tema? Pues la verdad es que yo cuando presenté a The Voice nunca pensé que iba a tener el éxito que he tenido hasta ahora porque la verdad es que ni me esperaba tener más de 2 millones de visitas en mi audición, ni ganarme más de 10.000 seguidores, ni nada de eso. O sea, yo pensaba que yo ni siquiera sabía qué iba a pasar porque yo dije, yo voy a cantar en español, a ver esta gente qué me van a decir, no van a entender, no les va a gustar, pero la verdad es que tuvo una repercusión muy buena y estoy muy, muy, muy contenta porque he podido ampliar mi base de fans, me he dado a conocer en todo el mundo con muchas más personas, puedo compartir mi música con muchísimas más personas y la verdad es que estoy muy, muy, muy agradecida y solo espero que después del programa pues me sigan apoyando y pueda continuar con mi carrera musical más adelante. Bueno, estamos seguros que vas a llegar muy lejos, Lucy. Tienes todo, tienes el factor X, como le dicen aquí, tienes presencia, tienes carisma, tienes una voz espectacular y además he leído que compones canciones también. ¿En qué las compones? ¿En inglés, en español, en Spanglish? ¿Cómo quieres que sea tu primer LP como tal cuando ganes The Voice? Porque te vamos a apoyar. Ay, muchísimas gracias. Pues la verdad es que yo siempre me ha gustado cantar en inglés, pero últimamente cuando ya he ido creciendo más, pues me ha ido gustando más la música latina, lo que viene siendo el ton y todo el género urbano. Y pues he intentado mezclar las dos cosas que a mí me gustan, la música pop y el género urbano. Entonces, como que a mí me gusta componer en un nuevo género que a mí me gusta llamar pop tone, porque es como la mezcla de reggaetón y pop. Y no me importa que sea en inglés o en español o las dos, normalmente suelo hacer las dos porque me gusta que una canción pueda llegar a un público tanto anglosajón como a los latinos. Entonces, la verdad es que yo solamente quiero hacer música que sea internacional y que todo el mundo pueda disfrutar y entender. Bueno, pues excelente, Lucy. Y ya te voy a despedir. Te estoy agarrando aquí a la mansalva, como se dice en el argot popular. Pero no sé, cántanos un poquito de esa audición que hiciste, que creo que fue Mi Gente, el tema con el que hiciste tu audición. A ver, ahora mismo no me acuerdo, déjame pensar. Me cogiste así de prevenida. A ver cómo empezaba. Ok. If the rhythm makes you move your head, then we should stop. What do you think? My music does not discriminate nobody, so let's rock this place. Si el ritmo está en tu cabeza, ahora suéltate y mueve los pies. Me encanta cuando el bajo suena. Empezamos a subir de nivel, toda mi gente se mueve. La fiesta la llevo en mis genes. Yo soy reina de los nenes, mi música lo tiene fuerte bailando y se baila así.
little bit. Bravo. Aplausos, Lucy, aplausos. Muchas gracias por esta entrevista. Repito, cuenta con nuestro apoyo, amigos de la comunidad latina. Lucy Calcines, anoten ese nombre, búsquenla en las redes sociales, YouTube, Instagram. Síganla y vamos a apoyarla a ver si gana The Voice. Y bueno, ya volveremos a hablar contigo cuando termine el concurso, porque normalmente ustedes cuando ya comienzan otra vez a cantar no les permiten hablar con la prensa. Lucy, qué placer conocerte. Muchas gracias. Sigue adelante representando nuestra música latina, porque aunque cantes en inglés, sin duda alguna la base de tu música es latinoamericana. Se siente ahí el beat. Muchas gracias, Lucy. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por tenerme y muchísimas gracias por la oportunidad. Me encantó hablar con ustedes y pues nos vemos pronto. Gracias por todo el apoyo. Besito. Bueno, ahí teníamos a Lucy Calcines. Qué talento y qué carisma de esta muchacha, y de verdad la tenemos que apoyar. Bueno, de la música, volvamos otra vez a los temas del coronavirus, pero en Colombia. Yo sé que muchos de ustedes son colombianos, no todos, pero muchos de los que ven este programa son colombianos. Vamos a ir a Palmira Valle. Allá está Cheral Hernández con las noticias del coronavirus en Colombia. Cheral, buenas tardes en Colombia, ¿cómo estás? Perdón, perdón, un poquito de problemas técnicos ahí, pero no me estaban escuchando. Creo que todavía no me están escuchando. Bueno, vamos a ir un momentico a cortes, ya resuelvo. La actualidad que marca tendencia y que nos hace protagonistas de la noticia, con un panel de invitados que diariamente nos hablarán sobre temas de interés que abarcan titulares. Descubriendo Londres, con Juan Carlos Bejarano. Bueno, como les estaba diciendo, ahora sí ya me están escuchando. Buenas tardes. Acá en Colombia tenemos las 2:42 de la tarde. Tenemos un clima hoy bastante frío y pues bueno, teniendo la mayor información sobre el coronavirus en este momento acá en Colombia, digamos que el panorama no pinta muy bien y es por eso que estamos acá todos preocupados. Por eso, porque realmente las cifras han subido considerablemente. En Colombia, el día de hoy amanecemos con 29.383 casos. El día de ayer, perdón, se confirmaron 1.147 nuevos casos de coronavirus. Hay hasta el momento 8.543 recuperados. El día de ayer se presentaron 1.422 nuevos recuperados. Fallecidos, tenemos en total una cifra de 939. El día de ayer se contaron o se sumaron 49 fallecimientos más. De los casos en total de coronavirus en Colombia, el 44% corresponde a mujeres y el 55% corresponde a hombres. La ciudad en este momento top número uno en casos de coronavirus se lo lleva a la capital de Colombia, que tiene en este momento 9.989 casos, le sigue el Atlántico con 3.929 y en tercer lugar está el Valle del Cauca con 3.471. En Palmira tenemos en este momento 68 casos confirmados, tenemos de esos 68, hay 32 que son mujeres y 36 que son hombres. De esos casos se están recuperando en casita 14 casos, en el hospital están 6 y hasta el momento seguimos con 4 fallecidos. No se han reportado nuevos fallecimientos por coronavirus y hay un total de 44 recuperados hasta el momento. Digamos que las cifras en Palmira se han estado manteniendo, no ha habido un incremento excesivo, pero de todas maneras se están tomando todas las precauciones ahora que desde el día de hoy se abrieron demasiados lugares ya para que empiecen el trabajo y todo este tipo de cosas, así que se están teniendo demasiadas, todas este tipo de precauciones para poder que no se suban los casos. Y un casito pues cortico ahí de digamos de positivo y como para cambiar un poquito de tema, pues bueno, tenemos un nuevo integrante de la familia Koala. De hecho, este nuevo bebé se llama Ceniza, así fue bautizada el bebé Koala, que representa una nueva era tras los arrasadores incendios que ocurrieron en Australia.
El nacimiento de esta adorable criatura se celebró con un video en redes sociales, pues las conflagraciones donde murieron por lo menos 5.000 de estos ejemplares koalas. Pues bueno, ya que esto es en Australia, en el Australian Republic Park, pues compartió esta felicidad en donde nació esta pequeña koalita, pues que ya está con su familia, con sus demás miembros ahí en el lugar, en Australia, y pues que, digámoslo así, puede revivir la esperanza de que esta especie no se siga extinguiendo. Y pues ahí están celebrando, y pues ahí les muestro la fotico del nuevo bebé koala que tiene enamorado a más de uno en redes sociales. Bueno, todo esto es por acá en Colombia. Recuerden seguir la Q Digital en todas las redes sociales y nos vemos mañana. Chao. Gracias, Cheryl, desde la Q Digital en Palmira Valle. Y bueno, muchos dicen que no han podido agregar a Lucy Calcines en Facebook. Usted sabe que ella es una persona joven y las personas más jóvenes utilizan sobre todo Instagram. Yo la he encontrado aquí, Lucy Calcines, las dos con C, Lucy Calcines. Ahí está, para que la busquen en Instagram y la sigan. Ahí tienen unas fotos, videos, y de verdad vamos a apoyar a esta muchacha. Quiero ya en esta parte final del programa leer varios de los mensajes que hemos visto de ustedes. Y la verdad que hay cientos y cientos de mensajes. A ver. Aquí, bueno, en Europa, donde sea, veo muchos mensajes. Ah, aquí está. María Elena Monroy dice, anécdota. Me perdí en el aeropuerto de Francia y en esa entonces sí que hacía frío en el aeropuerto José Charles de Gaulle. Un saludo a Patricia Montero, que está en Madrid. María Elena Monroy nos dice, yo llegué a Italia en 1994. Tengo muchos años fuera del país y en Londres estoy desde 2002. Dice que muy buen programa. Muchas gracias, María Elena. Muchos saludos también para Lucy. Félix nos dice, Félix Lacu. Hola, Juan Carlos. Mi anécdota al llegar fue que en el mismo aeropuerto, antes de llegar a los controles de inmigración, me perdí y resulté afuera donde cargan los equipajes de los aviones. ¿Veis? Esa pérdida, sí, es increíble. O sea, no encontró inmigración. Ay, las anécdotas que hemos vivido, queridos amigos. Luz Agudelo dice, llegué en 1997. Salió a lavar la ropa en una lavandería y a la vuelta a la casa se perdió por casi 2 horas con llorada incluida. Y estaba a media cuadra. ¿Cuánto nos pasa eso? Porque es que cuando uno llega aquí, todas las casas se ven muy iguales, todos los barrios se ven muy iguales, y es difícil saber, por ejemplo, si uno está en el sur, si uno está en el norte, y las calles aquí no son como en Latinoamérica, que hay calles y avenidas, y si usted se pasó esta calle, pues en la siguiente quizás se puede devolver. Aquí es diferente y por eso uno termina perdido tan fácil. John Álvarez dice que se metió a la fila de europeos. Esta es típica también, típica, y salió en inmigración después de 3 horas, sí. Además, yo no sé, yo creo que eso ya ha ido pasando, gracias a Dios, pero cuando uno llegaba a Europa con un pasaporte colombiano, uno se ponía muy nervioso, muy, muy nervioso, porque en inmigración, pasaporte, ¡ah!, colombiano. Ya uno sabía que le iban a revisar la maleta, si le iba mal le hacían quitar toda la ropa, le sacaban todos los encargos. De verdad que era difícil viajar en los años 90, incluso a principios del 2000, con el pasaporte colombiano, porque siempre había revisión exhaustiva. Héctor Fabio Orozco dice que se perdió en el bus 259, no conocía nada. Esa es típica también. No, las perdidas que se pega uno. Gloria Milena también dice que se perdió hace 20 años cuando llegó, y dice que su hermana le dijo que buscara gente y que buscara un letrero que dijera underground. John Álvarez dice que este año cumple 19 años, el 6 de octubre. Lo gracioso es que como no hablaba inglés, solo las indicaciones que le había dado su madre era que siguiera las señales que dijera way out. Bueno, no, creo que le quedó faltando una parte para entender bien. Patricia Herrera dice que cuando salió la primera vez a dar un paseo se perdió un poco, pues todas esas calles parecían iguales. Llegó en invierno
El frío era impresionante y odiaba este país, aunque poco a poco le fue cogiendo cariño y en estos momentos agradece todo lo que ha podido lograr acá. Muy bien, gracias por todos esos mensajes, los leeré. La última noticia que les quiero presentar hoy tiene que ver con un sondeo que hizo YouGov, que es la empresa que realiza los sondeos de opinión en Reino Unido, sobre cómo va a cambiar la vida después de la pandemia. Y miren ustedes, que yo les he contado que el 48% de los británicos están o por lo menos de la fuerza laboral, está trabajando desde casa. Pues entre otras cosas, ese 48% no quiere volver al trabajo. Quiere seguir, o sea, quiere hacer teletrabajo, no quiere volver a las oficinas. Y solamente un 40% de este sondeo de opinión de las personas dicen que están dispuestas a volver a tomar el tren, el bus o el transporte público para regresar al trabajo. Lo que muchos quieren hacer es o ir en carro, o ir en bicicleta, o evitar ir a una oficina. Son pocos los que quieren volver a una oficina al trabajo. Esto también ha servido para que por lo menos un tercio de los encuestados digan que quizás no vuelvan a salir al exterior para vacaciones o muy pocas veces. Otros creen que es importante ir pensando en el cambio climático. Y lo que muchos han descubierto en medio de esta pandemia es que no hay nada más importante que la familia. Y aunque se han aumentado el número de discusiones entre parejas, ¿no? Lo que le ha quedado claro a muchas personas que se dedicaban a trabajar y a trabajar y a trabajar es que lo más importante es su familia y entonces en ese sentido se han acercado más. Queda por esperar qué pasa de aquí a que termine el año, si efectivamente el número de divorcios se dispara o no, como ocurrió en China. A ver, ¿qué más dicen las personas? Bueno, además de las vacaciones, las fiestas, eso sí que va a cambiar. Y ese sí es un problema bastante complicado porque no sabemos si se van a poder volver a las discotecas o si nos vamos a tener que acostumbrar a fiestas virtuales por Zoom. A propósito de la fiesta virtual que yo les prometí, me dice César Gamba de Sound Latino Radio que no la vamos a hacer el viernes, sino que la vamos a hacer el sábado. Así que el sábado, más o menos a las 9 de la noche, vamos a tener una mini fiesta virtual para todos los seguidores de este programa, para las noticias de Londres. Y bueno, queridos amigos, muchas gracias por acompañarme. En unos 10 minutos me vuelvo a conectar ya de una manera más informal y les cuento algunas anécdotas de cuando llegué a este país. Y de verdad, gracias por acompañarme todos estos días, gracias por sus mensajes y seguro que algún día podremos escuchar más anécdotas de esas que ustedes me están comentando. Mi nombre es Juan Carlos Bejarano, yo soy un amigo de ustedes, un servidor. Nos vemos mañana a las 8 de la noche y nos vemos, por supuesto, en 10 minutos con un Facebook privado. Chao. La actualidad que marca tendencia y que nos hace protagonistas de la noticia, con un panel de invitados que diariamente nos hablarán sobre temas de interés que abarcan titulares. Descubriendo Londres, con Juan Carlos Bejarano.